Buenos días, amigos televidentes a Pensamiento Crítico, aquí en Ecuador TV. Hoy día vamos a tener una agenda tremendamente agitada. Tenemos cuatro invitados. Comienzo con Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado. Pedro, muy buenos días. Gracias. Buenos por días. Encantado estado. de estar acá. Muchas gracias. Invitación. Eh, vamos al tema de la decisión de que hubo de parte de PetroEcuador, y me imagino que también de parte de la superintendencia, de que PetroEcuador tuvo que equiparar los precios del galón de la gasolina super a lo que estaban cobrando las comercializadoras privadas. No, esa es una decisión autónoma de Petroecuador, ¿No? la superintendencia. Lo que está trabajando es eh, en un barrido de todos los mercados, así como hemos hecho en el caso de las farmacéuticas, que ya tenemos un aplicativo que se llama Acción de Respuesta Inmediata. Usted lo encuentra en la página web nuestra, www.scpm.gov.es. Usted pone el remedio que necesita y el GPS le dice de donde usted está, a una cuadra tiene esta farmacia, le atiende hasta estas horas, estas presentaciones con estos precios, el medicamento genérico es más barato, más asequible, con esta eficacia curativa, lo encuentra en esta otra farmacia a estas horas y usted puede comparar los precios. Asimismo, estamos haciendo para eh, el caso de las gasolinas y esto sale en un mes y para eso necesitamos dejar resuelto el problema detrás del mostrador, digamos. Eh, Entonces, eh. en el caso de las farmacias, era claro que las grandes cadenas daban unos privilegios exorbitantes. A las boticas pequeñas les daban solo el hueso, a las boticas de ellos les daban eh, la carne sí, con descuentos desleal. enormes. Eso, eso planteábamos un tema que podría ser competencia desleal y esto ya lo hemos resuelto con el manual de buenas prácticas para el sector farmacéutico, que finalmente ha sido firmado por eh, las grandes cadenas, sobre todo eh, Fibeca y Farmacias Económicas, como un código de ética. Entonces ellos se comprometen a corregir estas distorsiones del mercado, esta, estas prácticas anticompetitivas, con lo cual la información que tiene el usuario le permite directamente incidir en el funcionamiento sí. del mercado. Lo mismo estamos haciendo en el caso de las gasolinas. Ok, es decir, Petroecuador se te adelantó. Entonces, en el caso del, de Petroecuador, justamente lo que hemos estado es chequeando qué es lo que pasa en el precio al por mayor. Y en el precio al por mayor nosotros teníamos la información de que Petroecuador está distribuyendo exactamente al mismo precio a sus distribuidoras, a sus gasolineras y también a las gasolineras independientes. Es decir, que en ese plano no tenemos un problema de ese tipo, no hay una simetría. Eh, Petroecuador está dando una muestra de responsabilidad social corporativa al adelantarse. Ok. O sea, no hubo puedo... una equiparación, por tanto hay una copeté. Pero ahí tenemos un problema, Carlos. ¿No Porque miren, nosotros tenemos las, 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 las informaciones de nuestros comités de usuarios que, con el pretexto de que PetroEcuador está queriendo igualarse al precio de A las, las privadas. otras privadas, que es solamente un tema del margen de ganancias, es una política comercial de. No cada de precios, sino de valor. No, no tiene nada que ver con los costos, sino solamente el margen, margen de ganancia en la distribución al por menor. El momento en que PetroEcuador quiere igualarse, las otras empresas privadas abusan y también están subiendo los precios lo Entonces, cual ya es transgresión. Lo cual muestra claramente que eh, parece ser que el problema no está en Petroecuador sino en las compañías privadas, que están aumentando los precios, que están teniendo márgenes de ganancia más altos de los que podrían tener en el ¿Y qué mercado. ¿Qué tipo de acción tomará la superintendencia? Entonces, la superintendencia, nosotros no tenemos atribuciones para fijar los precios, pero ahora con el aplicativo que vamos a tener en nuestras manos, usted como consumidor va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de sancionar a aquellos, aquellos operadores que están abusando con los precios, con las cantidades y con las calidades. Porque ese es el otro tema que nos llegó en los sondeos que hicimos previamente a la invitación acerca de... 20 operadores que hicimos ya a nuestras oficinas. Eh, el hecho de que la percepción del público es que Petroecuador de largo tiene los mejores precios, de largo hay una percepción de mejor calidad y de mejor y de la cantidad exacta. Tanquean con una cantidad de galones en Petroecuador, van a otras privadas tienen que meter más galones. Entonces es un tema que es necesario eh, trabajar a profundidad de manera que usted, el momento en que pueda comparar los precios, no se deje ver la cara de eso. Qué? ¿Cuándo tenemos ya listos todos estos, estos manuales que estás mencionando? A ver, los, el, el, el aplicativo para las farmacias ya está en vigencia. Me refiero al ¿Sí? tema de las gasolineras. El de las gasolinas está, eh, va, va a entrar en operación dentro de un mes y enseguida viene el tema de los insumos agropecuarios, el tema del costo real del crédito, que son los temas que habíamos venido conversando en, eh, en hace algunos hace algunos meses. Entonces, esto de aquí ya se va concretando, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que ahora tiene en sus manos el instrumento con su compra para sancionar al buen operador, al mal operador, para escoger. Si usted de decide tener más pre pagar más por menos calidad y por menos cantidad, ya es una decisión suya, pero yo creo que es importante darnos cuenta que la sociedad ecuatoriana ya no se deja transparentando la parte detrás del mostrador, por decirlo de alguna manera, es decir, las asimetrías estructurales uh -huh. que se dan en toda la cadena del valor antes de llegar al precio final, nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, tener unas condiciones mínimamente equitativas en la competencia final para que okay. en el último tramo, ya en la venta al, al consumidor final, realmente hay una competencia para que se esmeren los operadores en ver quién da el mejor precio, la mejor calidad, en las mejores condiciones. Ahora toca a la ciudadanía el empoderarse y hacer y hacer sentir su peso, precisamente en un proceso de construcción de derechos. Porque así como estamos haciendo con el caso de los consumidores, estamos haciendo con el caso de los emprendedores, te había comentado, vamos en al, el caso... a eso iba, vamos al tema de los emprendedores, sobre todo los que están enganchados en lo que tiene que ver con las ventas a las grandes. De cadenas de supermercados bueno mira en eso tenemos ya los primeros resultados sobre la base de la información que nos dan los supermercados nosotros todavía estamos chequeando porque estamos eh, 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 no creemos de lo bueno que resulta en la comparación del primer semestre del 2015 con respecto al primer semestre del 2014 cuando no había el manual de buenas prácticas comerciales para los supermercados muestra un aumento de las compras de los pequeñitos de los pequeños de los medianos de cerca de 300 millones de dólares esto es grande esto es muy importante porque, por un lado, muestra que algunos supermercados, la mayoría de los supermercados, están sobrecumpliendo la cuota que les correspondía. O sea, con eso estamos cerrando la boca a aquellos empresarios que decían que no, que los pequeños productores no podían producir o que no podían producir con el nivel de calidad que, que exigen los supermercados. Y estos 300 millones de dólares de incremento, es decir, aquí hay una diferencia. Al primer semestre del 2014 no había el manual este. Es. Ahora al primer semestre del 2015 ya lo hay. Sí. Y el efecto es, de acuerdo a lo que estás diciendo, un incremento de ventas a los supermercados de los pequeñitos en 300 millones de dólares. Esto significa que llega a cuántos emprendedores, a cuánto a Por ejemplo, mira, en el tramo más, eh, más eh, pequeño de, de menos de 50 mil dólares al año, o sea, estamos hablando productores que pueden vender hasta 4 o 5 mil mensuales, hay un aumento de 76 millones, de, de acuerdo a lo que nos dicen los supermercados, 76 millones de dólares adicionales en compras de ese tipo de facturas, lo cual en el semestre significaría que en el mejor de los casos podían haber vendido 25 mil. Divide 76 millones para 25 mil y estamos hablando de casi 4 mil nuevos proveedores para ¿En los En ese rango. En ese rango nomás, que es el del semillero. Es el del semillero de los que van a poder seguir prosperando y van a poder seguir creciendo. De acuerdo a, la, a los promedios que tenemos de empleo directo e indirecto, estaríamos hablando de casi 120 mil familias beneficiadas. Y como no pueden comprar a un solo proveedor, como era la práctica de antes, la ley del come solito, ¿no es cierto? Esto de aquí está repartido en todo el país. Por eso hemos hecho 57 asambleas productivas a nivel de los cantones, a nivel de las provincias. Inclusive una que nos pidió el presidente de la República en la ciudad de Tulcán para favorecer... Del la emergencia que está viviendo el Carchi, precisamente porque esto permite hablar de desarrollo territorial, de erradicación de la pobreza, de generación de empleo, de generación de ingresos, de creación de tejido social productivo Hola. y multiplicadores el, sin gasto estatal. Esto es muy importante, Carlos, sin gasto estatal. Yo creo que por aquí hay una cantidad de soluciones de mercado que permiten que el país pueda afrontar las dificultades que se nos vienen con la caída de los precios del petróleo, con la eventualidad de un fenómeno del niño, con la eventualidad del tema de los volcanes, en una, par, una perspectiva distinta, que rompe con la idea paternalista de un, una cuestión estadocéntrica, que es del Estado Ahora, el que resuelve todo. Estos pequeños que han tenido este incremento importante y que los menciona, están dentro del tema de la economía popular y solidaria. Esto significaría sí. que este tema de economía popular y solidaria está dando ya sus primeros efectos uh -huh. positivos, por cierto, en un incremento tan importante. Pero esto es muy importante porque muestra el, el, la cifra en sí muestra, por un lado, que sí hay oferta. Que la gente, mire, yo por, estoy recorriendo todo el país y en todo lado veo tanta creatividad, tanto ingenio asfixiado hasta ahora y que por primera vez se les abren las pero, puertas y la gente con tanto tesón está pero resolviendo. Más allá, las allá cosas. de que hay oferta de parte de quienes venden a las grandes cadenas, significa que alguien está demandando claro. porque si no, no estuvieran comprando. Exacto, Carlos, porque eso quiere decir. Pero además hay, hay supermercados que sobrecumplen. Esto quiere decir que, hay, que es rentable, que este es un nicho rentable y que la ciudadanía también está transformando la cultura del consumo. Ya no nos quedamos obnubilados por la propaganda que nos mete en la cabeza que todo lo que hacemos aquí no vale, que lo único que vale es lo que importamos. Mira, nos decían los productores textiles de ahí en, en Tunguragua que ellos se veían obligados a falsificar la etiqueta y poner... Al menos Made in Colombia para que le compren en territorio ecuatoriano. Hay que ser, hay, hay que ¿Hasta ser más. dónde orgulloso. vamos a llegar a sacudirnos, okay. compañeros, a mostrar que sí podemos y que sí valemos? Bueno, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros muchas y gracias. por darnos estas buenas noticias. Y, por, por si acaso, una, una cuñita: cualquier queja, cualquier denuncia, cualquier consulta al 159. 159 desde cualquier rincón del país. Ayúdenos a servirle de mejor manera. Yo que pensaba que iba a dar usted su número celular. <risa> <risa> Gracias, Pedro Páez. Nosotros continuamos con más de Pensamiento Crítico.